Bienvenidos a la Casa Empa tica. Es un proyecto que hemos hecho con Patricia Bentancur y David Armengol para la 58 Bienal de Venecia en el pabellón de Uruguay. La Casa Empa tica está pensada como un paisaje total y, para que el espectador tenga una experiencia inmersiva en el paisaje del mundo. Parafraseando a Helio y Tisica, la pureza es un mito y muchas veces no recordamos que somos absolutamente impuros culturalmente, que somos hijos de las mezclas, de las migraciones y de las contaminaciones. Él intenta dar una lectura del mundo en este pabellón, ¿no? Y para eso era importante establecer unas coordenadas, ¿no? Una localización, descubrir que la orientación del pabellón es sur, ¿no? que en el pabellón se entra por el sur, fue un detonante que ayudó después a configurar toda la narrativa de su trabajo a partir de unas coordenadas de lugar que daban, por tanto, un muro sur que te recibe, un muro este, un muro norte, un muro este y un muro sur de nuevo, ¿no? Con un viaje cíclico. Y el orden tiene que ver en este caso también con un esquema, ¿no? Que es lo que avanza la fachada, ¿no? La fachada del pabellón avanza un código de color, avanza cuatro colores y cuatro formas, que sería como la formalización y la conceptualización que luego vas a encontrar dentro. Y está todo estructurado a través de dos elementos geométricos que se superponen. Uno es el horizonte natural de la sala, que atraviesa las cuatro paredes, es sobre lo que se estructura un paisaje. Y por otro lado, en cada muro hay un gran plano de color que funciona como si fuese un territorio. Y cada territorio intenta ser acotado por una frontera, que es una frontera rota y que no podrá contener a la sociedad que vive en cada muro. El horizonte nos va juntando en un espacio común, un espacio de todos, en un espacio global. Dentro de la Casa Empa tica hay comentarios sobre la situación política y social y además hay elementos que corresponden al mundo emocional. Digamos que es un compendio de cosas muy diversas que se armonizan y que nombran una realidad compleja. Cuando estábamos trabajando para este proyecto tan querido por todos, que es la Casa Empa tica, nos encontramos en un momento con una imagen del Cabo Polonio que identifica mucho de lo que somos como uruguayos y como uruguayos mestizos. Pero sin embargo, en ese mestizaje, en esa diversidad que tenemos, hay algunas cosas secretas y silenciosas que nos unen, ¿no? Entonces, Le escribí un pequeño texto que nunca pensé que lo fueran a publicar, porque era algo como un poco íntimo. Una imagen en blanco y negro recoge la precariedad de una casa en un lugar no reconocible. Los hijos de ese paisaje entendemos de él. El Cabo, Cabo Polonio. El lugar que se acerca más a Europa, el lugar que se acerca más a África, desde el extremo este de un país cuya capital es la más austral del mundo. Más. Vemos horizonte y vemos mar, roca, piedra siempre, banderas de cemento. Ernesto Vila. Y soplamos,
y vuelve a existir ese todo que es idéntico a la nada. Y hay árbol, hay cascada, hay rayo y raíz, y tragedia en lo quieto. Algo sucedió. Un armario, o lo que queda de él, está afuera de la casa, fuera del lugar. Lo que está afuera debería estar dentro. No hay lugar, migra. Todo está habitado por geometría. Torres García. Hay distancia y lentitud. Sur. En la entrada de la Casa Empa tica nos recibe un skyline hecho por fragmentos de ciudades y casas de todo el mundo que nos nombra el horizonte que nos va a guiar en el recorrido, al mismo tiempo que nos advierte ya de que estamos en un mundo de mezclas. En este paisaje total no podía faltar el cielo. En este caso hemos elegido la constelación de Orión, es la gran constelación de todos, es una constelación que se ve con la misma intensidad en el hemisferio sur y en el hemisferio norte. Esa constelación se ve reflejada en el suelo con un juego de petanca, que es un juego como las bochas italianas que los uruguayos adoptamos como juego popular, que nos habla también de esa otra relación, ya no solamente en el círculo del horizonte que nos junta, sino en la verticalidad que hace que lo que está arriba, el universo, se ve reflejado como una metonimia en el suelo de la Tierra. Entre las piezas que son comentarios de la situación, hay uno que se llama Salta, que es la palabra Atlas al revés, que es el atlas del mundo al revés, que es un comentario muy sencillo, el mundo está al revés. En el muro norte, que es un gran óleo que se llama Inestable Europa, que es el mapa de Europa como desmoronándose en un estado de máxima fragilidad. Luego hay otras piezas que tienen que ver con la inestabilidad. Un gran óleo que se llama Inestable, que son una serie de formas que apenas se pueden sostener entre sí y que si imaginamos que esas formas tienen peso, están a punto de colapsar. Y un gran círculo que se sostiene del encuentro entre el muro y el techo en un solo punto, un círculo que tiene como 3 metros de diámetro, que está siendo sostenido para que no se caiga por 2 dibujos. El horizonte es uno de los protagonistas de mis trabajos. Viene de la educación emocional, de la mirada que tuve en el paisaje uruguayo, en el que el horizonte es el rey. Ese horizonte me construyó un espacio de lejanías. Cuando miramos, el paisaje que vemos nos construye un paisaje interior, una tipología espacial desde donde miramos luego, ¿no? Ese horizonte es, en el fondo, es el gran protagonista secreto de toda esta instalación, que lo vemos también en la fachada, en estos cortes entre los colores. Es el mismo horizonte que nos vamos a encontrar adentro. Digamos que ese horizonte nos va a llevar de la mano en ese recorrido, en ese paseo por el mundo que propone la Casa Empa tica. La Casa Empa tica es un espacio para todos en el que las fronteras del edificio y las fronteras conceptuales están quebradas, donde existen muros, pero son muros que están atravesados por la palabra, por el diálogo, por la coincidencia de objetivos con respuestas distintas a todas las problemáticas que se nos plantean como sociedad y como ciudadanos. Nosotros y el otro ya es una cosa muy, muy mixta, muy fusionada, ¿no? Entonces la empatía es el reclamo y es el statement. Es una reivindicación de la empatía como definición de un entorno compartido. La Casa Empa tica es la casa de las fronteras rotas.
todo es tiempo suspendido. Hopper. No sabemos si venimos desde o si vamos hacia. Amanda. No sabemos si Amanda está mirando o si Canosa continúa escribiendo. Sabemos que Rosa está esperándonos. Hay música, siempre hay música. Hay rugido rampante. Y no habrá rayo ni muro, no habrá frontera ni cielo, no habrá cascada ni alas de pájaros rotas que se detengan. Porque ella es viento, es coordenada y constelación, y no vamos a faltar.